mis queridos canabilocos, mis estimados bachifans. Hoy les tengo uno de estos de los de estos. ¡Ah, pues cositas de Pacheco, versión culinaria! ¡La banda, ¿no? Y para eso vamos a necesitar a la niña de la ayuda de la niña Sofía. Mira, ven, ven. Mira, ven, ven, mira. Aquí está, ¿verdad? A ver, niña Sofía, dime la verdad. ¿Te atizaste con la grifa antes de venir? Híjole, no, la verdad es que no me dio tiempo. No, ya sabes que si no llegas a este set como Jorge Campos, te pongo falta, Ya te dije, pero, ya tú la sabes. Ay, pero mi mamá le mandó esto, mira. A ver, ¿qué te mandó? A ver. ¿Esto? Ajá. Y esto. ¡Ah! No, pues qué detallito, a ver. ¡Ay! No, pues. ¡Ay! No, pues ahora sí, vamos a hacer algo muy útil, ¿no? Vamos a hacer algo para después de darse unos yeyes con la pepita verde, ¿no? Como quien dice, un delicioso monchis. Vamos a necesitar, primero que nada, lo que vendría siendo una concha. Ajá. Mírenla, aquí está la concha. Ah. Oye, ¿y si la concha está rellena de queso, no pasa nada? Nel, no pasa nada. Incluso aunque tengas la concha con la lechuguita de fuera, queda bien rico, la verdad. Bueno, la verdad, esto se trata de meterle el tamal a la concha. Mira, lo sacas así. Pero ¿a poco eso se puede? Lo metes así. Ah. Claro, sí se puede. O sea, la verdad, meterle el tamal a una concha es como redundante, pero sí se puede. Se llama la concholota o guajololoncha, ¿no? Ah. Y pues ya, una vez rellena la concha, pues ya no hay mucho que hacer, la verdad, ya. Sí. Se ve rico eso con la concha de rellena. Sí, también ahora si gusta también puedes sacarle tamal y al tamal le pones acá macoña y le fumas así, ¿no? ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11:15 p.m. Participa en Imagen Televisión.